Ahí estamos, creo que ahí. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presentación del Observatorio Universitario de Terrorismo del Instituto de Relaciones Internacionales. Es un placer para mí darles la bienvenida a este conversatorio de terrorismo contemporáneo, desafíos y perspectivas. Y los voy a invitar a que se queden con nosotros las próximas 2 horas. Recuerden que también nos pueden ver a través de la plataforma de YouTube, si es que tienen algún problema con esta plataforma. Pero si están acá, los invito a que puedan participar dejando sus preguntas en el chat, sus observaciones, sus comentarios. Seguramente va a enriquecer muchísimo el debate. Si me confirman que vamos todo bien, vamos a seguir entonces, porque recién va silenciada. Perfecto. Y vamos a presentarles en el día de hoy un poco de qué se trata este proyecto. Mi nombre es Jessica Petrino, soy la secretaria del Observatorio Universitario de Terrorismo y nos acompaña nuestra coordinadora, la magíster Patricia Craybon, que nos va a hablar sobre este proyecto que realmente es muy nuevo. Tenemos casi un año y medio dentro del Departamento de Seguridad y Defensa Internacional del IRI, así que les va a contar lo que estuvimos haciendo y trabajando en estos años, la importancia de este proyecto, su relevancia y qué es lo que queremos nosotros aportar al mundo académico. En una segunda parte vamos a pasar a los análisis regionales. El observatorio está dividido dentro de su área de investigación en distintas regiones: América, Europa, África, Medio Oriente y Asia Central, y Sudeste Asiático y Oceanía. Entonces, en el día de hoy vamos a tener algunos análisis regionales, también algunos puntuales de temas que los chicos quisieron tratar de forma puntual dentro de estas regiones. Y por último, vamos a cerrar con el grupo de análisis de datos, quienes nos van a dar una comparativa de lo que sucedió entre el año 2019 y 2020, nuestros datos y qué está pasando con el terrorismo durante la pandemia de COVID-19, que realmente creo que es algo que interesa muchísimo para los que siguen este fenómeno muy de cerca. Muchísimas gracias y ahora sí voy a darle la palabra a la magíster Patricia Craybon, que les va a contar un poco más sobre nosotros. Hola Jessica, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todo el equipo por estar siempre aquí. Gracias a los participantes, a las personas que están en esta reunión. Para nosotros realmente es muy importante y les agradecemos. Bueno, mi nombre es Patricia Craybon, soy magíster en Relaciones Internacionales y trabajo en la Universidad de Tucumán. Como dijo Jessica, este observatorio nació a comienzos, en febrero del año 2019, y los objetivos del proyecto eran varios. En realidad, en primer término, dedicarnos con mucha seriedad y precisión a un tema que, como todos saben, está absolutamente vigente. Es un problema de la sociedad internacional que aqueja prácticamente a todas las regiones del globo, desde las más desarrolladas hasta las más pobres y fracasadas. Sin embargo, es también un tema sumamente polémico. Desde lo académico hay más dudas, confusiones y polémicas que acuerdos y coincidencias. Para darles un ejemplo, hasta el día de hoy no existe a nivel universal una definición del concepto terrorismo que haya sido universalmente aceptada. La ONU viene tratando esto desde hace décadas y hasta el momento no se ha podido. Por supuesto que cada país, cada organización, muchísimos autores tienen sus definiciones, pero no hay una en la que el mundo haya podido ponerse de acuerdo. Entonces, nos interesaba en primer término estudiar y profundizar en un tema de total importancia, pero a la vez, como les digo, un tema polémico y ríspido. En segundo término, nos interesaba también hacer un seguimiento, porque así empezamos, recabando datos y recopilando números sobre los atentados, los índices de victimización y tratar, ¿no es cierto?, de registrar todos los atentados que se dan en el mundo, porque normalmente nuestros medios o la prensa nos acercan los acontecimientos del mundo occidental, Europa, América y algunos otros en Medio Oriente que puedan resultar interesantes para el público,
pero nada sabemos de lo que pasa en África, de lo que pasa en el sudeste asiático, de lo que pasa en el Asia Central. De manera que es también visibilizar, analizar cuál es la verdadera dimensión del fenómeno terrorista a nivel global. Y finalmente, bueno, tal vez lo más importante del proyecto es formar un grupo, un equipo de gente que trabaje sobre este tema con las consignas académicas y científicas de mayor rigor y de mayor importancia, porque, bueno, podemos tener muchos intereses, pero tenemos también que formarnos en cómo investigar, cómo analizar, y en ese sentido creo, y Jessica va a coincidir conmigo, Jessica que es como el gran motor que impulsa todo esto día a día, hemos crecido mucho, porque empezamos nada más que relevando datos de muertos o de heridos, y en este momento no solamente están los equipos que trabajan por regiones y que además hacen artículos e investigan a las organizaciones de esas regiones, sino que además, bueno, se ha constituido este grupo de análisis de datos con la colaboración de chicos de otras áreas que no son la ciencia política o las relaciones internacionales, áreas como la economía, que son fundamentales, que es el caso de Kimei, y que nos dan una perspectiva, ¿no es cierto?, desde el análisis estadístico y desde lo que sería, ¿no es cierto?, los análisis comparativos, etcétera. De manera que, bueno, eso creo que también la formación de recursos humanos es fundamental. Las universidades tienen que llevar a cabo este tipo de digamos, entrenamiento para los jóvenes investigadores, ya sean alumnos de los últimos cursos o sean graduados. Y creo que en ese sentido estamos cumpliendo a cada vez más objetivos que nos habíamos propuesto. No quiero demorar más tiempo. En realidad, lo que a ustedes les interesa es ver cómo se han hecho los análisis. Yo quiero, bueno, por supuesto, agradecerle al doctor Consani, a Emiliano, a toda la gente del IRI, no solamente por el espacio en este congreso, sino además porque nos han dado un espacio muy importante, a Juan Rial también, dentro de lo que es, digamos, el Departamento de Seguridad. Así que muy agradecidos. A mí me parece que nos queda una sola cosa pendiente. Y bueno, y en eso también contaría con la colaboración de los que puedan aportar, y es que nuestros informes, que son informes verdaderamente buenos, pudieran dar el salto a los medios de comunicación, porque los medios muchas veces nos convocan cuando hay un atentado o cuando hay un episodio significativo, pero yo creo que para ellos sería muy útil recibir periódicamente nuestros informes, porque además podría eso dar lugar a que el análisis del tema o el debate en el momento de la convocatoria se haga desde una perspectiva mucho más profunda. Bueno, hasta acá llego. Una vez más, agradecerles a los participantes, a todos los interesados. Por supuesto, estamos a su disposición. Seguramente después los chicos les darán nuestros datos en redes sociales. Y agradecer, por supuesto, a Jessica, mi mano derecha, izquierda y etcétera, y a todo el equipo comprometido, trabajador, inteligentes, un orgullo, realmente lo que un docente puede esperar, el orgullo de que sus alumnos puedan llegar a una instancia como esta, que es la de formar un equipo para un observatorio universitario de terrorismo, que por último digo, no existe en la Argentina y no existe en América del Sur. Y no estoy segura si hay alguno en América Latina. Así que muchas gracias y adelante, Jessica. Muchas gracias, profe. Para nosotros siempre es la profe porque muchos hemos pasado por sus aulas y ella nos transmitió justamente... Como decía ella, somos más de 32 miembros actualmente en el observatorio y hemos crecido muchísimo en este último año, incorporando también muchas otras disciplinas. Empezamos siendo solamente alumnos y graduados de comunicación social y de ciencia política, pero hoy ya tenemos también internacionalistas, economistas, historiadores. Entonces, realmente estamos muy contentos de esta interdisciplinariedad que creemos nos da mucha más riqueza en nuestros informes. Así que vamos a comenzar justamente con la presentación de nuestros grupos de investigación y vamos a comenzar con África.
vamos a tener para poder cumplir con los tiempos aproximadamente entre 10 y 15 minutos por cada uno de los grupos, así que me van a escuchar a mí marcando los tiempos y pasando las diapositivas. Bienvenidas a las chicas, porque es un grupo femenino en esta oportunidad de África y terrorismo. Chicas. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bien. Voy a comenzar por presentar al grupo. Sí, comentarles, como dice Jessy, que es un grupo femenino. Somos 4 integrantes y hoy estaremos exponiendo 3. Está de Nazarena, que es nuestra coordinadora, Juárez María Micaela, y quien les habla, Ledesma María Solana. A modo de introducción y para introducirlos un poco en el tema, sí comentarles que en nuestro caso vamos a desarrollar, digamos, el caso particular de determinados países que son los que consideramos que son los focos hoy en cuanto a atentados y ataques terroristas. Estos países van a ser Mali, Nigeria y República Democrática del Congo. Estos estados tienen una serie de características que comparten. Entre ellos, y esto casi compartido por todos los estados africanos, es que son estados recientes, democracias recientes. Obtienen su independencia por el 60-70 y a partir de ahí tienen procesos en los que se dan alternancias entre gobiernos dictatoriales, intentos de gobiernos democráticos o gobiernos unipartidarios. A partir de los 90 se instauran estas democracias que son democracias jóvenes y por esa misma razón van a notar que tienen una serie de dificultades, problemas de corrupción institucional en muchos casos, todavía no terminan de consolidarse desde el punto de vista económico. De hecho, en muchos de los casos los países tienen una dependencia de lo que es la exportación de materias primas y dentro de esas materias primas de determinadas materias primas como ser el petróleo. Y todas estas situaciones y sobre todo la desigualdad hizo que sean estados en los cuales, digamos, que sirvieron de foco o de caldo de cultivo para el surgimiento de organizaciones terroristas. Le dejo el espacio a Micaela Juárez, que comenzará con Mali. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de la situación en Mali y lo que nosotros analizamos, que es principalmente el sector norte y centro del país, donde se concentra la mayor actividad terrorista. Y esta se da por dos razones. Primero que nada, debido a sus países vecinos y a políticas llevadas a cabo en conjunto con los grupos yihadistas para tanto de Argelia como de Mauritania, que estos grupos salgan de esos países y bueno, vieron la puerta de entrada a Mali gracias a la poca presencia del gobierno que hay en estas zonas, que es lo que principalmente se cuestiona al gobierno de Bamako, que es la capital del país. Mali es un país que está en la región del Sahel, en África Occidental. Estos grupos son principalmente Al-Qaeda y el Estado Islámico, y mayormente tenemos actividad, es un grupo llamado JNIM, que es un grupo de apoyo al Islam y musulmanes, que está integrado por miembros de Al-Qaeda. Las tácticas que lleva a cabo, que se llevan a cabo para combatir a estos grupos, son por medio de la sociedad civil, en pos de cuidar sus propiedades privadas. Lo que realizan es acuerdos bilaterales, pero al no tener legitimidad por parte del gobierno, estos quedan en nada. Después están los propios por el gobierno, que lleva acuerdos bilaterales con los líderes de estos grupos, buscando un equilibrio entre el accionar militar y la parte diplomática, pero nunca llega a buen puerto. Lo que sí tiene mucha injerencia, y es lo que principalmente controla estos grupos dentro del territorio, es el accionar de las fuerzas militares, tanto del ejército de Mali como la ayuda por parte del ejército francés, que tiene muy buena relación con este país, que fue colonia francesa en su momento. También están las tácticas multidimensionales y regionales llevadas a cabo por el G5 del Sahel, que es un grupo integrado por Mali, Chad, Mauritania, Níger y Burkina Faso. Y después están todas las misiones de paz que envía Naciones Unidas al territorio maliense, que la más conocida que está en este momento es MINUSMA, que está llevada a cabo por Cascos Azules. Como para poner un poco en contexto la situación que se nos está dando ahora en Mali, que afecta, que está dada más que nada por todos estos casos terroristas que se dan en el norte del país, es el golpe de Estado que se suscitó desde agosto, el cual se dio por todo esta crisis en el norte y centro del país, por situaciones económicas y por situaciones de corrupción. Y desde agosto en Mali tenemos un gobierno de transición de carácter militar que se encarga, bueno, está encargado ahora del control de todo el país, y se puede decir que hay un mayor control con respecto a las actividades que se llevan, porque ha disminuido en pequeñas proporciones, pero ha disminuido.
Ahora le dejo la palabra a mi compañera para que nos hable de Nigeria. Bien, el caso de Nigeria, un poco hablando de la situación política, es un estado que obtiene su independencia en el 60, a partir de ahí tiene esta alternancia entre gobiernos militares y gobiernos civiles, y finalmente, cuando logra consolidar su democracia en el 99, a partir de ahí ya tenemos transiciones, dentro de todo estables, de un gobierno a otro. Actualmente el presidente es Muhammadu Buhari. Uno de los principales problemas que tiene Nigeria, o quizás dificultades, es, y esto un poco para contextualizar, con la descolonización se fijan una serie de límites territoriales. Estos límites, si bien constituyeron estados, no respetaron muchas veces lo que eran, digamos, las identificaciones culturales. Entonces, en Nigeria vamos a encontrar diferencias a nivel ideológico, religioso, económico, así y cultural, por supuesto. Así, por ejemplo, vemos un norte musulmán, más bien agrícola y más pobre, y un norte y un sur cristiano, un poco más rico, que es donde se concentran todas las inversiones, fundamentalmente para lo que es la explotación y extracción de petróleo. A su vez, también encontramos tres grupos étnicos fundamentales. Los Hausa Fulani, musulmanes mayoritariamente, los Igbo y los Yoruba. Todos estos grupos distribuidos en grandes proporciones a lo largo del estado. Una de las cuestiones, digamos, es la gran cantidad de poblacional, la corrupción institucional, y bueno, y todas estas diferencias que hicieron que puedan surgir estas organizaciones. Si tienen la oportunidad de leer nuestros informes, van a ver que en el caso de Nigeria hay fundamentalmente dos grupos, Boko Haram e ISWAP. Estos grupos en realidad surgieron como un mismo grupo, pero en el 2015, cuando surge el Estado Islámico en África Occidental, que es ISWAP, se designa un nuevo líder, y el líder anterior, que era Yekau, decide separarse y mantener o refundar Boko Haram. Por eso hoy hay dos facciones trabajando dentro del territorio. Quizá un caso que conocieron mucho y que de hecho es con el que se hacen conocidos a nivel internacional es el secuestro de las 200 niñas en Chibok, que actualmente algunas lograron escapar en ese momento y otras tantas fueron intercambiadas a lo largo del tiempo, un poco más de 100, sin embargo otras todavía siguen bajo el poder de esta organización terrorista. Digamos, para explicar, fundamentalmente actúan en lo que es el norte de Nigeria, porque particularmente el caso de Boko Haram, y quizá diferenciándose de otras organizaciones terroristas, atacan tanto a musulmanes como a no musulmanes, mientras que estos no estén de acuerdo con sus objetivos. Y bueno, la idea es instaurar un estado puro en el norte de Nigeria, así se le dice, en realidad un estado donde rija la Sharia. Y como respuesta del estado hubo dos agrupaciones. Por un lado lo que se llama la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, que en realidad son grupos armados civiles que buscan defender lo que son las diferentes aldeas o poblados de los ataques de estas organizaciones, que son constantes, sobre todo desde que fueron desplazadas a las áreas rurales, y por otro, la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional. Nigeria limita con Benín, con Níger, con Chad y con Camerún. Esta Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional está constituida justamente por fuerzas militares de todos estos países limítrofes, y desde el 2015 han ido luchando contra esta organización con el objetivo de comenzar a expulsarlos de los diferentes, sobre todo de las áreas urbanas y ahora también de las áreas rurales y en general del estado. Bueno, en esto se resume más o menos la acción estatal, y bueno, sí comentarles que en el 2015 también, bueno, se jura lealtad al Estado Islámico, y ISWAP hoy la mantiene, por su mismo nombre lo dice, Boko Haram no la renovó después de la muerte del último líder de la organización. Bien, para finalizar vamos a hablar del caso de la República Democrática del Congo, que es un caso del que no conseguimos mucha información, ya que no es como el resto, que tiene presencia en el Sahel y tiene mucha ayuda internacional. En este caso los únicos que se ocupan de los grupos terroristas son el gobierno nacional y el ejército nacional, y estos grupos tienen dos orígenes. Primero, los que quedan de las guerras del Congo, que se suscitaron hasta 2003, que fueron dos guerras, a partir de la cual surgieron distintas milicias, que se cree que, estas milicias surgieron y actúan atacando a la sociedad civil con el objetivo de hacerse con los recursos minerales que hay en la zona este del país,
que es principalmente el oro. Una más, de las más conocidas por nosotros, con la que más trabajamos, es CODECO, que es la Cooperativa para el Desarrollo del Congo, que nació como un grupo de financiamiento y ayuda a los agrícolas Lendu, una etnia del país, pero luego pasó a ser una milicia que se enfrentó con la etnia Ema, otra de las grandes milicias del país. ¿Se me escucha? Ahí sí, perfecto. Ay, sí. Bueno, de ahí el otro foco del que provienen las milicias que actúan en el Congo, provienen del país vecino Ruanda, cuyo ejército se ocupó de eliminar a todos los grupos de carácter terrorista que habían en este país, y lo que hicieron fue trasladarse a la zona fronteriza con la República Democrática del Congo. El más conocido, con el que nosotros más trabajamos, es el ADF, que es las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es una milicia, como venía diciendo, propia de Ruanda, que tiene presencia en el territorio congoleño desde el año 2002 y también realiza ataques directos hacia poblaciones civiles. Sus principales objetivos son hacerse con más miembros en sus filas y un mayor financiamiento. De ahí otras milicias que actúan en el territorio, pero que no tienen mucha actividad, son los Miau Miau y las Fuerzas Demócratas para la Liberación de Ruanda, que son todas provenientes del territorio vecino. Bueno, ¿se me escucha ahí? Un poquito bajito, pero ahí estamos. Bueno, más que nada yo me voy a concentrar en dar la conclusión de este trabajo, que en realidad es como un resumen del trabajo que nosotros hicimos para el anuario del IRI. Y más que nada queríamos, digamos, sintetizar cuáles fueron las problemáticas o cómo nos manejamos en el trabajo de este grupo. Para África fue muy complicado, sobre todo sigue siendo complicado el hecho de la recolección de datos, como decía la profe, porque es muy difícil acceder a medios locales para nosotros desde acá. Por lo general, si accedemos, tenemos que acceder a medios internacionalistas que muchas veces tienen una mirada de África bastante occidentalista y con mucho sesgo, por lo que por lo general nosotros tratamos de filtrar un poco eso, porque no queremos que todo se reduzca a lo tribal. Sobre todo porque hemos tenido la suerte, gracias al observatorio, de poder charlar con especialistas africanistas, y es lo que nos recomendaban. Así que, bueno, más que nada, nosotros, como herramienta lo que tenemos es acceder, digamos, a medios internacionalistas hasta tanto, veamos esta forma de encontrar herramientas que se relacionen más que nada a los medios locales. Así todo, el relevamiento de datos nos demuestra que hay una presencia o una actividad terrorista bastante importante en la región en sí. Hemos tenido en el último año, de julio a julio, 276 atentados con más de 2.800 muertos. Y si bien la actividad terrorista en el territorio no empezó ahora, se ve una fuerte actividad, sobre todo a partir de la descolonización, que eran más que nada grupos guerrilleros con tácticas terroristas. Hoy ya hay grupos que exclusivamente son grupos terroristas. Y lo que empeora aún más la situación es que hoy se encuentran financiados y se encuentra una fuerte presencia de grupos que tienen, digamos, trascendencia internacional como Al-Qaeda y Daesh. Sobre todo porque, África, si bien nosotros nos concentramos en el estudio en cuatro países en particular, que acá solamente mencionamos tres, falta Burkina Faso, hay regiones diferenciadas. El Magreb tenía gran cantidad, que sería la parte norte de África, tenía gran cantidad de actividad, con la presencia de tropas extranjeras, cuando tienen que, de alguna manera controlar la situación en Libia, se reduce de alguna manera también la actividad terrorista, pero es como que esa actividad vira un poco hacia el sur en el continente, y se incrementa en las fronteras del Sahel, que ya tenían fuerte actividad, sobre todo en la región de Nigeria, y con los últimos golpes de Estado, se incrementó también, cierta actividad o ciertos grupos revolucionarios que usan ataques terroristas en Mali, por ejemplo. Entonces, a partir del 2015 se fue una fuerte presencia de grupos internacionales que, si bien han tratado de homogeneizar a todos los grupos locales, no han podido. Sí han podido nuclearlos, pero no homogeneizarlos ni unificarlos. Sobre todo se siguen viendo,
grupos armados distintos, como es el Boko Haram. En Boko Haram hay al menos dos, y se unifican y se vuelven a dividir, y así en varios grupos. Y ante todo esto, digamos, la respuesta estatal va a variar. Como todos los estados, por esta problemática se están viendo sobrepasados a lo largo de todo el mundo, digamos, África no es la excepción. Y más que nada, la solución va a venir de parte de los estados, va a ser buscada desde un ámbito multilateral. Y bueno, por ejemplo, van a conformar el G5 del Sahel, que es una de las regiones más afectadas actualmente, con fuerte financiamiento, por ejemplo, francés y norteamericano, para poder luchar contra, digamos, esta problemática de seguridad internacional, porque actualmente ya los grupos no actúan únicamente de manera local en cada país, sino que traspasan las fronteras, sobre todo a nivel regional. Pero bueno, a pesar de que de financiamiento y a pesar de que hay muchas tropas extranjeras, mucha cantidad de tropas extranjeras, no hay una reducción de la actividad. De hecho, a pesar de la pandemia, de enero a abril, hubo 150 atentados en 120 días. Entonces vemos que no hay una reducción, lo cual es alarmante. Pero bueno, es un poco para sintetizar lo que fue este año y medio de trabajo en nuestro continente. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Realmente es muy interesante lo que sucede en África y, como comentaba Nazarena, quisiera acotar que nosotros, para hacer nuestros informes, nos valemos de fuentes de acceso abierto, es decir, en su mayoría medios de comunicación, pero también, por supuesto, cuando se puede y cuando existe esa información, de organizaciones internacionales que tengan estudios sobre el terreno o de los propios gobiernos, que muchas veces también sacan informes posterior a algún atentado que haya sido de gran relevancia. Y bueno, en África tenemos el problema que la mayoría de los medios que los cubren son europeos, especialmente españoles, y sabemos que eso deja un sesgo muy grande que tratamos, como decían las chicas, de poder superar. Les recomiendo que puedan entrar a nuestro canal de YouTube del Observatorio Universitario de Terrorismo para ver las dos entrevistas que hicimos, tanto a Silvia Perazo como a Omer Freixa, que realmente fueron muy, muy interesantes y que una de ellas va a estar en nuestro próximo informe. Así que bueno, vamos a dar pie ahora al grupo de Sudeste Asiático. Aquí sí tenemos a un bendito entre todas las mujeres, como se diría, pero creo que le voy a dar la palabra a una de las chicas. Chicas. Hola Jessy, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también. Muy buenas tardes a todos. Bueno, quien les habla, Sofía, y en esta oportunidad voy a estar acompañada por Jorgelina, aunque en el equipo del Sudeste Asiático y Oceanía también tenemos trabajando a Nicolás Carabajal y Anair Borges. Por favor, siguiente diapositiva. ¿Entré ahí, Sofía? Perfecto, perfecto. Bien, esta mesa va a estar organizada de la siguiente manera. En un primer momento vamos a hacer una introducción sobre el área geográfica y cuáles son los países que abordamos en este espacio. Que no es así, no funciona así. ¿Está claro? En segundo lugar, vamos a trabajar con el espacio del sudeste asiático y cuáles son sus características más generales. En tercer lugar, vamos a continuar con el terrorismo en la región, es decir, cuáles son estas características particulares que hacen al sudeste asiático. Vamos a estar mencionando algunos de los grupos terroristas que se observa con mayor frecuencia. Vamos a ver algunas de las tácticas más utilizadas. Para finalmente terminar con observaciones sobre el último periodo, serían estos meses durante la pandemia. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, entonces, nuestro espacio se denomina Sudeste Asiático y Oceanía, pero no solo incluye estos países, sino también trabajamos con Japón, con China, Mongolia, Pakistán, India y también las dos Coreas, lo que nos hace un total de 36 países. Por supuesto que la actividad terrorista se concentra en ciertas regiones, en ciertas ciudades, pero bueno, vamos a estar hablando de lo mismo enseguida. En este caso, vamos a centrarnos especialmente en el sudeste asiático, debido a la gran complejidad que adquiere la amenaza del terrorismo en esta zona.
Y una de las características que vamos a observar en todas nuestras investigaciones es la diversidad que existe en la región, tanto hacia adentro como entre los mismos países. Siguiente, por favor. Bien, comencemos a ver algunas de estas características generales de la región. En cuanto a la geopolítica, estamos hablando de una zona que es sumamente estratégica, siempre ha sido parte importante del comercio mundial. El sudeste asiático es un punto de unión entre el Océano Pacífico y el Índico, contando con importantes vías marítimas de carácter estratégico a nivel global. Si pensamos en recursos, tenemos algo muy importante que es el petróleo. Podemos hablar también de otros recursos como el estaño, el caucho. La economía regional más que nada depende de la agricultura y de la industria, pero en los últimos tiempos los servicios están ganando mayor relevancia. Ahora bien, el hecho de que el sudeste asiático sea una zona estratégica, esto no hace más que atraer el interés por parte de actores, grandes actores internacionales como lo es Estados Unidos, como lo es China, India o Japón, que de alguna forma han empezado a aumentar su presencia en los países del sudeste asiático con el objetivo de asentar su influencia en la región. Otro punto que nos marca esta diversidad, estas diferencias, es la religión. Históricamente ha recibido la influencia de diversas creencias religiosas. En este espacio vamos a ver representado las principales religiones. Por ejemplo, el Islam lo vamos a ver en los países como Malasia, Indonesia y Brunei. En Filipinas vamos a estar viendo el cristianismo. En Tailandia, Laos, Camboya y Myanmar nos encontramos con el budismo. En Singapur se caracteriza por la gran cantidad de minorías religiosas. Entonces, como pueden observar, hay mucha, mucha variedad en cuanto a religión. Ahora, como mencionaba, a pesar de todas estas diferencias a nivel económico, político, cultural, social, estos países han logrado establecer un punto de unión a través de una asociación que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, creada en la década del 60, específicamente en el año 1967, que tiene como principal fin promover el desarrollo económico de estos países y a su vez también lograr la estabilidad, o mantener la estabilidad en la región, lo cual lo hace o le da un rol fundamental en cuanto a seguridad regional. Bueno, a pesar de contar con tantos recursos, a pesar de haber tenido un gran crecimiento económico, esta región todavía tiene ciertos desafíos que afrontar, como ser las disputas territoriales, como ser también el tráfico de droga y, muy importante, el terrorismo. El terrorismo en esta zona es la principal amenaza. De acuerdo con algunos autores, el auge del terrorismo en estos años tiene que ver con diversas causas, como por ejemplo una forma de reaccionar ante el proceso de globalización. Otros hablan de estar cansados o de la frustración con respecto a la represión de los gobiernos. Otros por el deseo de crear un sudeste asiático panislámico. Pero en fin, lo que estos grupos terroristas apuntan es amenazar el status quo de la región y crear estados islámicos que sean independientes en todas aquellas áreas o poblaciones de mayoría musulmana, derrocar, por supuesto, a los gobiernos y así establecer un gran estado islámico que comprenda a todos los países del sudeste asiático. Siguiente, por favor. Bien, bueno, ahora paso la palabra a mi compañera Jorgelina, quien les va a estar comentando acerca de las características ya particulares del terrorismo en la región del sudeste asiático. Muchas gracias, Sofi. Primero quisiera saber si se me escucha bien.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como bien mencionaba mi compañera, en la región la principal amenaza es el terrorismo y por eso, bueno, veamos cuáles serían las características generales respecto a esta actividad en la región. De acuerdo a, para ello a los informes del Observatorio Universitario de Terrorismo, la gran cantidad de ataques que se registraron entre enero del 2019 y octubre del año 2020 fueron adjudicados sobre todo a las organizaciones Abu Sayyaf, que opera en Filipinas, Hizbul Ahrar, que opera en Pakistán, Jaish Mohammed en Cachemira, Mujahideen IS Indonesia en Indonesia, y sobre todo también una organización que tiene muchísima actividad, que es Pagas Moro Islamic Freedom Fighters, que opera también en Filipinas. Ahora bien, con respecto a lo que serían la actividad propiamente dicha, podemos decir que en el año 2019 se registraron un total de 51 atentados que han dejado un saldo de 155 muertes y 435 heridos. Ahora, si nos fijamos para el año 2020, entre lo que sería enero y agosto, se registraron un total de 36 atentados, dejando un saldo de 102 muertos y 184 heridos. Que el grueso de la actividad fue desarrollada entre los meses de mayo y agosto del 2020, que a su vez eso coincide con los periodos de confinamientos casi totales y estrictos en la región a raíz, bueno, de la pandemia, de la crisis sanitaria que azota al mundo. Siguiente, por favor. Bien, como características a tener en cuenta y a destacar es que el grueso de la actividad es sobre todo monopolizado y se desarrolla en los países de Pakistán, de Filipinas, de Indonesia, India y Tailandia. Y otra de las cuestiones también a tener en cuenta, que supone un gran desafío, grandes dificultades, es que muchos de los atentados, muchos de los ataques terroristas no tienen un autor confirmado, develado, y eso, por un lado, nos supone un problema, una dificultad a nosotros como investigadores para hacer un seguimiento y un estudio, pero también en el plano, digamos, operacional para las fuerzas de seguridad en el momento en que tienen que buscar un responsable o para el mismo tiempo también contrarrestar esta actividad. Y otra de las cuestiones también que caracteriza esta actividad en la región es que se observa mucho, con mucha frecuencia, lo que serían los ataques entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas. Siguiente, por favor. Bien. Para tener en cuenta también, ya a los fines del estudio y del seguimiento, una de las dificultades características de la región es que hay poco acceso o muchas dificultades al poder acceder a la información, a las fuentes abiertas, y también en lo que sería el desarrollo de la actividad, muchas veces es difícil de tratar de distinguir en lo que es la actividad propiamente terrorista de lo que serían los actos de insurgencia. Bien, siguiente, por favor. Como característica general, finalmente tenemos lo que serían las tácticas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en mayor escala los ataques armados, siguiendo lo que serían los artefactos explosivos, el uso de estos artefactos, y en tercer lugar lo que serían las emboscadas. Siguiente, por favor. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo ha sido el desempeño de esta actividad terrorista durante la pandemia, es decir, la crisis sanitaria que todavía transcurre en el mundo? Podemos decir que en líneas generales hubo una serie de convivencia entre periodos que fueron bastante inestables y otros periodos en los cuales fue característicos de tranquilidad o relativa tranquilidad. Pero en líneas generales, el grueso de la actividad fue desarrollada, se fue monopolizada por Indonesia, en la cual eso supuso que existan actividades contraterroristas, es decir, las fuerzas de seguridad tuvieron que llevar adelante grandes esfuerzos y grandes desempeños, fuerzas de seguridad y militares también, depende de qué estado estemos hablando.
para poder contrarrestar ya sea lo que sería el arresto de sus miembros, como también lo que sería tratar de dar y cortar lo que serían las principales vías de financiamientos de estas organizaciones. Con respecto a esto también se observó una gran actividad, sobre todo de la actividad del terrorismo de tipo yihadista, desarrollada por dos organizaciones que fueron protagonistas, digamos, o monopolizaron en general la actividad, Abu Sayyaf y Baxmoro Islamic Free Fighters, en la cual monopolizaron por lo general lo que serían la actividad terrorista. Como dijimos hace unas diapositivas, la mayor cantidad de atentados se registró entre los meses de julio, agosto y septiembre, pero tuvimos una disminución de esta actividad entre los meses de abril, mayo y junio. Sin embargo, entre estos meses, que en general fue una actividad bastante tranquila, se contrastó con las actividades tanto en Indonesia como en Filipinas. Y por último, finalmente podemos destacar que observamos un gran fortalecimiento de la organización Abu Sayyaf, que fue sobre todo, como sostienen muchos investigadores, se debió a que hubo una extensión hacia el mar, fortalecimiento de la misma, lo cual eso llevó a un mayor protagonismo, mayor actividad y mayor fortalecimiento de la misma. Siguiente, por favor. Finalmente, podemos destacar lo que sería un atentado durante 2020, que fue el mayor registrado, es decir, conforme a lo que sería su envergadura, que se realizó en Filipinas el día 24 de agosto, que supuso el uso de la táctica del acto explosivo, dejó 15 muertos y 75 heridos. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra presentación en el sudeste asiático. Esperamos haber aclarado un poco el panorama respecto a una de las grandes amenazas que se desarrolla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina. Y para todos los asistentes que estén interesados en el sudeste asiático, nuestro próximo informe, que está a punto de salir en las próximas semanas, estamos esperando autorización de ICCN para sacarlo, va a tener un dossier específicamente del sudeste asiático con más información de las organizaciones, del modus operandi y un foco muy marcado en esta región. Así que les recomiendo estar al pendiente. Vamos a ir ahora con una región que quizá no sufre tanto el terrorismo como otras, pero que sí tiene dinámicas de violencia política, en algunos casos similares, en algunos casos divergentes. Así que vamos a ir con el terrorismo en América. Bien, gracias, Jessica. Bueno, me presento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio García. Yo soy el coordinador del grupo de análisis de datos del continente americano. Y hoy Jorgelina va a volver a hablar después de mí ahora, porque también forma parte del grupo de América. Y también nos acompañan dentro del grupo Diana Castro y Sol Baraco. ¿Qué es lo que sucede, digamos, aquí en América? Jessy, por favor, pasa a la siguiente. Gracias. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en el continente americano? En los últimos dos años que empezamos con la recolección de datos en el observatorio, hemos notado que la actividad terrorista, con las características por las cuales nosotros la relevamos, es, podríamos decir, prácticamente inexistente en el continente, ¿sí? En estos últimos dos años no se cuentan ni siquiera 20 atentados. Obviamente que eso es algo, digamos, digno de ser celebrado. Esta es una tendencia, digamos, desde hace varias décadas, podríamos decir que a partir de la década de mediados de los 80 y los 90, hay una tendencia creciente a la disminución de las actividades del terrorismo en este continente, pero eso no quiere decir, digamos, de que en el continente nunca haya existido, ¿sí? Es más, justamente hay grupos paramilitares aún activos hoy en día en el continente. Los dos más conocidos son la FARC, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo Paraguayo y el Sendero Luminoso en Perú, que siguen activos, pero, digamos, con actuaciones esporádicas. Y su andar, digamos, histórico nace en la década de los 50, 60 más o menos del siglo pasado. Y justamente, digamos, por todas estas razones que en el continente no hayamos, digamos,
una actividad terrorista frecuente actualmente es que nos decidimos abocar a la investigación más profunda y con un corte un poco más, si se quiere, o teórico, conceptual o histórico. ¿Sí? ¿Puedes pasar, por favor, Jessy, la siguiente? Yo me voy a concentrar en, digamos, los debates existentes actualmente en si podemos hablar de que en algún momento existió o existe efectivamente en la actualidad el terrorismo en América. Hay debates conceptuales. Los mismos debates conceptuales, por la definición misma de la categoría de terrorismo, encuentran en América un escenario en donde se manifiestan, ¿no? Porque vemos todas las características que vuelven compleja la definición del terrorismo presentes, digamos, en el continente, ¿no? Para, digamos, poder definir el terrorismo se entrecruzan las propias, digamos, los propios conceptos que tienen organismos internacionales, cómo los define cada país, tanto a nivel interno como a nivel externo, y también, digamos, las propias consideraciones, digamos, de la academia científica, ¿no? Se entrecruzan en la definición, digamos, del fenómeno terrorista muchas, digamos, aristas que justamente la vuelven compleja. Pero, ¿qué es lo que sucede en el continente americano? Hay ciertas características que podemos decir que son características particulares, sobre todo a partir de la década del 50, del siglo XX, aquí en América, para decir de que encontramos justamente en el continente una articulación de la violencia, ¿sí? Violencia política, violencia subversiva, particular, ¿sí? O sea, hay un tipo específico de articulación de la violencia política y subversiva en América Latina, sobre todo en América Latina, que, digamos, nos posibilita, digamos, hablar de una indefinición, si se quiere, del fenómeno, digamos, del terrorismo, ¿no? Las organizaciones que históricamente se han considerado como terroristas a lo largo de la historia de Latinoamérica siempre se han emparentado con el fenómeno de la guerra de guerrillas, ¿sí? Eso, el punto, digamos, de inicio, si se quiere, son las décadas de los 50-60, sobre todo de los 60, cuando, sobre todo, digamos, luego de la Revolución Cubana y aquí en Argentina, por ejemplo, en específico, en los 60 se empezaron a conformar los grupos conocidos como Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores conformó su brazo armado, que era el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. En Chile apareció el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Perú, digamos, el Sendero Luminoso comenzó a gestarse de cierta manera. Entonces, o sea, nosotros vemos cómo hay, por un lado, una actividad que es catalogada desde afuera de las organizaciones, porque esas organizaciones obviamente no se van a considerar terroristas, hacia afuera en el sentido de que hay estados o hay entidades que las definen como tal, y por otro lado hay una actividad concreta de articulación de la violencia que es particular, ¿no? Que puede o no generar miedo, puede o no generar terror, que esa es una de las características principales del terrorismo, que el accionar violento genera un clima de terror generalizado en grupos sociales lo suficientemente, digamos, grandes, digamos, numerosos, colectivos, y que ese miedo, ese terror es utilizado para ciertos fines, ¿sí? Entonces, no me voy a detener muchísimo en esto porque también hay otras cuestiones que, sobre todo en la actualidad, son bastante más importantes, sobre todo porque hoy en día, por más de que haya grupos paramilitares aún activos, como por ejemplo el Ejército del Pueblo Paraguayo, fue el que secuestró en septiembre al ex vicepresidente de Paraguay, ¿no? Que eso sí fue catalogado por la comunidad internacional, digamos, en su conjunto, por el propio gobierno de Paraguay, como un atentado terrorista, ese secuestro. Si bien siguen habiendo, digamos, ese tipo de actividades esporádicas, podemos, digamos, aventurarnos a sentenciar de que su actuación no es tan preponderante como lo fue antes, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que sucede hoy en día en América? Hay dos fenómenos que son muy importantes, uno que está, digamos, bastante más arraigado en Latinoamérica y otro que lo vemos más en tierras estadounidenses, que son definidos mediáticamente, sobre todo, como ataques terroristas o como actos violentos de características terroristas, pero que cuando uno se interioriza más en su análisis, ve cómo las fronteras conceptuales se difuminan, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de los crímenes de odio, ¿sí? Que se dan en Estados Unidos con bastante frecuencia,
o sea, el atentado, el, por ejemplo, el ataque, el crimen que ha tenido más repercusión en los últimos años fue el ataque a la discoteca homosexual Pulse. Si mal no me equivoco, el año pasado, si no fue a principio del año pasado, fue a fines del anterior. Y eso puede ser catalogado como crimen de odio, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los medios, nosotros en las investigaciones vemos por qué los medios, tratamos de responder a esta pregunta, por qué los medios consideran que esos son ataques terroristas? Usualmente la respuesta es porque generan terror, ¿sí? Pero ¿cuál es cuál es el clivaje y cuál es en realidad el parteaguas que nosotros hacemos para no considerar los ataques terroristas y sea actos violentos articulados de manera particular? En que ese terror no es utilizado con fines específicos, ¿sí? Un crimen de odio es un hecho singular, fortuito, que sucede de manera esporádica, que no está, digamos, organizado para su perpetración, no hay organización detrás. Usualmente son los que están sucediendo actualmente, ¿no? Usualmente son, digamos, hechos por lo que, digamos, en jerga de investigación de terrorismo se conoce como lobo solitario, ¿no? Pero que lo único que buscan es generar terror y expresar, digamos, ese odio, ¿no?, que se tiene hacia, digamos, un grupo étnico minoritario, un grupo étnico o un grupo minoritario, ¿no? Ese terror no es utilizado con medios políticos, no es que haya una organización detrás que busca, por ejemplo, a través de esos atentados en Estados Unidos, hacer que se endurezcan más las políticas inmigratorias, por ejemplo, ¿no? Dile un ejemplo. No existe eso, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, y como para cerrar, digamos, esto, esta primera parte de la exposición del grupo, nosotros vemos que en América la articulación violenta, de la articulación de la violencia en realidad, tiene características particulares que la diferencian de lo que uno comúnmente puede llamar terrorismo, ¿sí? Y luego, digamos, y ahora le doy la palabra a Jorgelina, está el otro fenómeno que sucede sobre todo, digamos, en los países, digamos, de México hasta Colombia, sobre todo, ¿no? Que es el fenómeno del crimen organizado, ¿no? Que uno tiende, digamos, siempre a pensar que son lo mismo porque también hacen atentados, pero en realidad, digamos, cuando se lo estudia, se ve, digamos, que la cosa es un poco más compleja, ¿no? Así que le paso la palabra a Jorgelina. Bueno, muchas gracias, Nacho. Y bueno, en consonancia, entonces, y a raíz de todas estas dificultades que se nos presentan y el entrecruzamiento de lo que serían tanto las misiones como las actividades propiamente en la región, lo que nos planteamos como objetivo es llevar adelante un estudio comparativo entre lo que sería la actividad del crimen organizado y lo que sería el terrorismo. En realidad es un estudio en curso, vamos a compartir con ustedes cómo van los avances de la misma. Bueno, en principal primero tenemos que tener en cuenta qué es el crimen organizado. La mayoría de los autores lo que hacen coinciden en definirlo como una serie de actividades que son planeadas, que están siempre ligadas a la obtención de un beneficio, sobre todo un interés económico, que son de naturaleza altamente grave y que por lo general el rasgo distintivo es la organización que tienen. Es una organización que se asocia mucho a lo que sería una empresa digamos común, corriente, una empresa privada, y que también por lo general utilizan la violencia y la influencia. Y otro de los rasgos distintivos de sobre todo en América Latina, es que están muy relacionados o altamente relacionados con lo que sería la esfera del poder, la esfera política. Y cuando nosotros vemos en contraste a ello, cuando hablamos de terrorismo, como bien decía la profesora, que existe una definición consensuada a nivel mundial, pero traemos a colación en este caso las palabras del doctor Calducci Cervera cuando sostiene que se trata de una estrategia que es una estrategia de relación que está basada sobre todo en el uso de la violencia y la amenaza del uso de esa violencia, siempre con el objetivo de inducir, de llevar a perpetrar lo que sería el terror
y sobre todo que es muy importante hacia lo que serían grupos, colectividades que no son beligerantes y que eso quiere decir que no se encuentran armados. Entonces, así en grandes teniendo en cuenta las definiciones, en un sentido estricto, podemos decir que si bien hay diferencias entre las mismas, en América Latina. Siguiente, por favor, Jessy. Bien, en un sentido estricto entonces tenemos una serie de diferencias, sobre todo en lo que serían los fines. Como bien dijimos anteriormente, el crimen organizado tiende más bien a obtener un beneficio y son fines de objetivos en cuanto a lo que sería el de carácter económico. En cambio, el terrorismo es más bien de carácter político. Se diferencian también en lo que serían los medios, las tácticas, las actividades, sobre todo el crimen organizado. Últimamente, como sostienen muchos investigadores y autores, respecto a lo que sería la diversificación de sus actividades, que no tan solo en la actualidad se dedican a realizar actividades de tipo ilegal, sino que incluso han desarrollado actividades de tipo legales, lo cual eso dificulta un poquito más la cuestión, y también en su dinámica y lógica. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que ambas actividades tienen sus diferencias muy marcadas, sobre todo en los objetivos, como dijimos, político y económico, en los bienes, los intereses, pero en América Latina se da esta cuestión del entrecruzamiento de las definiciones y podemos traer a colación lo que hizo una especie de analogía Alexandra cuando sostiene que son dos actividades que están íntimamente relacionadas, sobre todo en la cuestión de poder conseguir esa meta, y los clasificó como si fuesen un matrimonio de conveniencia, en la que el terrorismo, por ejemplo, muchas veces hace uso en América Latina de lo que serían las actividades de crimen organizado para poder entonces concretar sus fines, es decir, por ejemplo, en esta cuestión lo que sería el financiamiento. Así que bueno, eso sería los avances de nuestro trabajo. Y por último, destacar y mencionar cuáles serían los desafíos en la región frente a estos difusos y ambiguos límites entre las actividades, las amenazas transnacionales. Podemos decir que sobre todo a nivel internacional, a nivel regional, sería una cooperación y una colaboración entre los estados. También lo que serían que los diversos instrumentos que existen, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como de la OEA, se lleven adelante, es decir, que se practiquen, es decir, que se llevan a la práctica, a la realidad. Y también, finalmente, mencionar que es muy importante que la realidad institucional, política y social de los estados se fortalezca, porque es una de las principales causas por las cuales ambas amenazas, ambas actividades perforan las fronteras en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina. Realmente el caso de América es muy interesante y estamos planteando líneas de acción y estrategias también de poder investigar con otros organismos dentro del IRI para poder sacar investigaciones que sean mucho más completas e interdisciplinarias. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora justamente a una de las regiones que junto con África son las que siempre en nuestros informes tienen mayor cantidad de atentados y mayor actividad, como es Asia y Medio Oriente, como comentó Sofía en el grupo de Sudeste Asiático y Oceanía. Si bien lo nombramos así, incluimos en este grupo a India y a Pakistán para decir el de Asia y Medio Oriente por la gran actividad que tenemos. Así que le voy a dar la palabra a Ariane Lescano, que les va a contar un poquito el balance de estos dos años. Bien, buenas tardes. Mi nombre, como decía Jessy, es Ariane Lescano, y yo voy a hablar un poco, resumidamente, lo que es el balance de Asia y Medio Oriente, una región que, quizás como muchos saben, está atravesada por conflictos, es una de las zonas más conflictivas a nivel mundial,
Y para tener en cuenta, en cuanto a la actividad terrorista, los grupos que predominan en la zona, al ser la religión, el Islam, como la mayoritaria, está atrapasado por una idea de yihadismo muy importante, ¿no? Pásale a Jessy, así comienzo a hablar de esta zona. Básicamente, en resumen, un poco como decía Jessy, en nuestros informes lo que es África y lo que es Medio Oriente son un gran porcentaje de la totalidad de los atentados terroristas que hay en los meses que vamos investigando, ¿no? Los países que son más afectados en este caso de esta región son Afganistán, Siria e Irak. Teniendo en cuenta un poco el último informe que está ahí ya a punto de salir, hay 174 atentados en total, que más o menos sigue la tendencia de lo que venían siendo los informes tanto del año pasado, cuando comenzó el Observatorio en Terrorismo, y del primer informe de enero a marzo, ¿no? El país que lidera los atentados en la región es Afganistán. Sin embargo, teniendo en cuenta el último informe, se muestra que disminuyó un poco la actividad terrorista en ese país y aumentó la actividad terrorista en lo que es Irak. Hay que tener en cuenta que los dos grupos que están más activos, que lo vamos a ver un poco más adelante, son el autodenominado Estado Islámico, sí, ISIS por sus siglas en inglés, y el grupo Talibán, que tiene su mayoría en Afganistán. Vamos a decir que estos dos grupos se adjudican en total 132 de los 174 ataques que hemos constatado en el último informe. Hay que tener en cuenta que también a la hora de poder determinar quién se adjudica, por así decirlo, los ataques terroristas, nosotros tratamos de ser muy objetivos y tener mucho cuidado con esa información, porque existen atentados terroristas que no hay un grupo que se los adjudique. Por ahí quizás muchos tienen idea quizás del Estado, el autodenominado Estado Islámico, que una vez que se lleva a cabo un atentado, el mismo grupo se lo adjudica. Pero bueno, muchas veces no sucede así, entonces cuando se sospecha de algún grupo, nosotros ponemos que se sospecha, pero no se lo adjudicamos hasta que oficialmente la información no lo determine así, ¿no? Pero el último informe muestra que la mayoría, más de la mitad de los atentados que se dan en Medio Oriente, fueron adjudicados a estos dos grupos, ¿sí? Hablando ya de víctimas mortales, el último informe tenemos 693 víctimas con un total de 611 heridos. Pásala, Jessy, ahora sí a la diapositiva. Cuando vemos las tácticas que más se utilizan en la región, en Medio Oriente, vemos que los atentados terroristas en un 46% se llevan a cabo con artefactos explosivos. En segundo lugar, tenemos con un 38% lo que son los ataques armados, y otras tácticas que se utilizan mucho también son los coche bomba y los atentados suicidas. Y esto tiene mucho que ver también a la hora de recolectar la información. Es una de las zonas más interesantes para investigar en cuanto al terrorismo, pero también una que tiene los mayores desafíos a la hora justamente de encontrar la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando sucede algún atentado con un coche bomba o un artefacto explosivo, quizás aparece la noticia en Twitter, pero después hay que darle un seguimiento hasta que oficialmente podamos encontrar la información y determinar bien si se trató de un atentado terrorista conforme a los elementos que nosotros determinamos como observatorio. Siguiente diapositiva. Ya hablando, por ejemplo, del blanco de los ataques, esto me pareció interesante. Este es el primer informe del año, de enero a abril, perdón, del 2020. Las víctimas mayormente eran militares y civiles, ¿sí? Y policías también, ¿no? Tenemos militares y policías 547 en la primera parte del año y 305 civiles, ¿no? Esto también es para tener en cuenta justamente a la hora de, es un desafío para nosotros como área de investigación el poder determinar y también un poco filtrar cuáles son las víctimas, y también yo encuentro interesante esto que a la hora de determinar cuáles son las víctimas, por ejemplo, muchos medios no hablan, por ejemplo, la cantidad de niños o de mujeres que fueron víctimas en los atentados. Siguiente diapositiva. Como les decía hace unos minutos atrás, los grupos más activos en la región son el autodenominado Estado Islámico, básicamente en los países de Siria e Irak, y el grupo Talibán en Afganistán. De los atentados terroristas de la región, el último informe muestra que el 44% de la totalidad de esos atentados se adjudicaron a ISIS, ¿sí?
y el 30% al grupo talibán. Es muy interesante ver también esto de que se habló mucho en la pandemia de que, bueno, hubo más atentados, menos atentados, y como vamos a ver unas diapositivas más adelante también, el caso del ISIS específicamente, es un grupo que no ha dejado de tener actividad terrorista, de hecho, la sigue teniendo, llevándose el 44% de los atentados en total, ¿no? Pásala, Jessy, a la siguiente. Cuando vemos ya los casos por país, como les decía, el primer país el país que lidera en atentados terroristas en la región es Afganistán. 69 atentados que muestra el último informe, de los cuales 54 se los adjudicó a los talibanes. Y esto lo vuelvo a decir también porque justamente el resto de los atentados, esa diferencia en números que hay, son muchas veces porque no se llega a determinar con claridad cuál fue el grupo que llevó a cabo el atentado. En segundo lugar, vemos a Irak, que de los últimos atentados tuvo 59 y hemos visto en el informe que ha aumentado la actividad terrorista en cuanto a lo que era el año pasado y el primer informe, ¿no? Y esto un poco muestra que la actividad terrorista ha continuado en épocas de pandemia y que el ISIS continúa siendo un grupo que lleva a cabo atentados, ¿no?, en la región. Y en particular, cuando hablamos de Siria, según los medios, Siria tiene en promedio por lo menos un atentado por día. Y es un país que presenta una dificultad muy grande a la hora de la recolección de la información. Por esto que decía, que muchas veces aparece una publicación en Twitter, se determina que es un atentado terrorista, pero al seguir la noticia es muy difícil determinar, en particular de este país, teniendo en cuenta que fue Al-Raqqa, la capital del Estado Islámico, o sea que había muchísimos atentados terroristas, pero es un desafío a la hora de poder encontrar la información para nosotros como área de investigación. Siguiente diapositiva. El coordinador de nuestro equipo de la región, Máximo Alterman, se dedica a estudiar básicamente lo que es la zona de Afganistán y, por supuesto, el grupo talibán. Y me pareció interesante rescatar esta frase que él escribió en un artículo en uno de nuestros informes, que Afganistán es un país que tiene presencia del ejército estadounidense, de tropas de la OTAN y también de las fuerzas de seguridad afgana, pero parecen como no dar abasto a la hora de controlar la situación en el territorio afgano. O sea que justamente por esto quizás es uno de los países que tiene ocupación militar muy fuerte, pero a su vez no se llega a controlar esta situación y sigue liderando al día de hoy el país con más atentados en la región. Siguiente diapositiva. Esto me parecía también importante tener en cuenta porque cuando uno habla y piensa en Medio Oriente tiene en cuenta esto, ¿no? Uno siempre escucha noticias del Estado, del autodenominado Estado Islámico, y justamente hay como una confusión de que todos los atentados terroristas parecen ser del ISIS, pero no es así. Y pásalo a la diapositiva, Jessy, así de paso voy hablando de eso mientras explico esto. Me pareció como bueno poner este título que dice El resurgir de las cenizas, ¿no? Porque en marzo del 2019, el año pasado, quizás escucharon muchos en las noticias, el ISIS pierde su último bastión en Siria, Al-Raqqa, así que era la capital del Estado Islámico, y de hecho se habrá escuchado que, por ejemplo, el gobierno europeo tuvo que poner en marcha toda una política de tratar de frenar a muchos europeos, alemanes, suecos, que se iban a enrolarse en el Estado Islámico en Siria, ¿no? Siendo Al-Raqqa la capital que la pierde, ¿sí? Sumado a eso, otro factor es que en octubre de 2019 muere al-Baghdadi, que es considerado por el autodenominado Estado Islámico como el califa, entendiendo que tuvo una carga simbólica muy importante para los musulmanes alrededor del mundo, el poder decir que se denominó un califato, ¿sí?, en el autodenominado Estado Islámico, que a partir de ese momento, en el 2014, los musulmanes se supone que obedecen a ese califato, ¿no? Como sucede cuando quizás se logra, como por así decirlo, capturar o asesinar al líder de estos movimientos, ¿no? Se logró como una desestabilización o se hablaba como de una crisis en el Estado Islámico que ya había perdido Al-Raqqa, que pierde a su líder. Se le da como mucho papel a las Fuerzas Armadas kurdas que luchaban contra el Estado Islámico con apoyo de los Estados Unidos y muchos a nivel internacional decían, bueno, el Estado Islámico está acabado. Pero la verdad es que la ONU a principios de este año afirma que el ISIS aparentemente vuelve a rearmarse con nuevos ataques en Siria e Irak. Y lo vemos con nuestros informes que
el Estado Islámico nunca dejó de tener ataques terroristas, que de hecho, al parecer, aumentó, como en algunos países como Irak, y eso genera que el contexto internacional empiece como a pensar nuevamente, ¿no?, que el ISIS se rearma y que vuelve a reaparecer, como resurgir de las cenizas. Y quizás muchos escucharon también noticias de lo que pasó en Francia y todo eso, que va a hablar mi compañera más adelante, pero quedarnos con este pensar que el Medio Oriente es una de las zonas más interesantes para investigar, que al ser las más interesantes tiene todo su desafío en cuanto a la recolección de datos, de información a la hora de análisis. Muchos de los canales están en árabe, lo cual para nosotros es un desafío el no hablar el árabe para poder determinar la información, pero dejo con este último, por así decirlo, reflexión de estar atentos a lo que pueda suceder con el ISIS en la región. Así que eso fue un poco el balance de Asia y Medio Oriente y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Eliana. La verdad que lo que es el área de Asia Central y Medio Oriente es de las que más concentran actividad, de las más complejas, porque además tienen su influencia en otras regiones como África, como ya hablaron las chicas al inicio. Entonces, por eso estamos tan atentas a esta región. Pero en el último tiempo hemos tenido también un resurgir en Europa, que siempre tiene, por supuesto, al estar en Occidente, un impacto mediático mucho más grande, y de eso va a hablar mi compañera María Emilia Hassan, a la que le doy la palabra. Emi, escucha un poquito bajito, si estás teniendo problemas, mejor desactiva tu cámara, a ver si ahí podemos. ¿Se me escucha bien ahí? Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a por ello. Te volvimos a perder, Emi. A ver si podemos solucionar los problemas técnicos. En el presencial sería que no nos estén dando el micrófono, tal cual como en el online. ¿Me escucha ahí? Me escucha un poquito mejor en mí. Hola. Ahí se escucha, pero después como que se corta un poquito. A ver si querés voy pasando a la primera, a ver si arrancamos. ¿Se me escucha bien ahí? Hola, hola. ¿Ahí? Tu pregunta sí, pero antes te escuchaba muy, muy bajito, que casi nada. Si podés ahí mantenerlo. Bueno, voy a empezar de vuelta. Como dije anteriormente, yo he tomado los últimos 3 atentados que tuvieron lugar en Francia, porque presentan variables muy interesantes al momento de analizar. También me tomo el trabajo de analizar la postura del presidente Macron con respecto al terrorismo y la repercusión negativa que tuvo en los países del Medio Oriente. Por favor, pasa, Ceci. Bueno, antes que nada, antes de proceder con la ponencia, me gustaría dilucidar un poco el término del islamismo, que es un término que ha tenido mucha trascendencia en las últimas semanas, sobre todo en los medios de comunicación y en los discursos de muchos políticos. ¿Qué es el islamismo? Bueno, varios autores, varios especialistas dicen que el islamismo constituye una ideología contemporánea. ¿Por qué? Porque el islamismo presenta una interpretación del mundo, una organización de la sociedad y un poder dado a la religión en el ejercicio del poder. Si queremos tener en cuenta cuáles son las vertientes principales o las más conocidas, nos podemos remitir a la ideología de los hermanos musulmanes en Egipto y al wahabismo que tuvo su inicio en la península arábiga en sintonía con la dinastía Saud. Y también vemos diferentes formas de lograr el islamismo, es decir, la instauración del islam en la sociedad. Algunos
denominan el Islam pietista, que es el Islam que solo se enmarca en la predicación, que es el que reina en Arabia Saudita, que es mantener el status quo y obedecer al reino. Por otro lado, tenemos el Islam que aprovecha los mecanismos de la democracia, los mecanismos del poder para llegar y instaurar desde arriba el Islam, como es el caso del AKP con Erdogan en Turquía. Y por último, tenemos el más polémico de todos, el islamismo por vía de la Jihad, que es el que ha desarrollado Osama Bin Laden con la invasión de los soviéticos en Afganistán. Bueno, lo que hacen los terroristas es una exaltación de la violencia política, en este caso del Islam. Y bueno, Osama Bin Laden ha desarrollado los dos primeros. El primero consistía en luchar contra el enemigo más próximo, que era la Unión Soviética. Una vez derrotado este enemigo, se lanzaron hacia Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos tiene una imagen negativa en lo que es el Medio Oriente, ya que Estados Unidos se ha caracterizado por siempre apoyar a las influencias y a las ambiciones de Israel. Entonces genera una imagen negativa en la población islámica. Con respecto a esto, Bin Laden buscaba ganar mayor adhesión en la UMA, en la comunidad musulmana. Y cómo, él se preguntaba, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, él pensaba que la comunidad musulmana nunca iba a apoyar a Bin Laden, porque Estados Unidos es como el enemigo imposible, el hueso duro de roer. Sin embargo, creía que penetrando en el territorio estadounidense iba a mostrar a la comunidad islámica que Estados Unidos es un gigante con pie de barro. Y fue lo que hizo Bin Laden finalmente. Sin embargo, no le salió el cálculo tal como él preveía, dado que Estados Unidos, en lugar de invadir Afganistán, invadió Irak, y eso produjo un quiebre en la reunión, en la región, provocando un equilibrio a favor de Irán por parte de los chiitas. Después vamos a una tercera fase, que lo desarrolla un sirio que se llama Abu Musa al-Suri, que decía, es una síntesis de las dos anteriores, que integra tanto el enemigo lejano como el enemigo próximo. En Abu Musa al-Suri dice de que es necesario usar a los inmigrantes conformes con su destino y usar esos inmigrantes que se encuentran en Europa para que ellos mismos cometan esos atentados. De esta manera, los estados europeos van a reaccionar de manera desmedida, y esto va a crear que los musulmanes apoyen a las ambiciones del califato islámico. Es decir, ¿cuál era el enfoque de ellos? Crear un estado islámico sobre las ruinas de una Europa destruida. Y también aprovechar este camino de ida y vuelta, con lo que es la llegada de los refugiados, de ir y salir de Europa, es lo que nosotros vemos justamente hoy, se cumplen 5 años de los atentados en París, y el pueblo francés está en alerta máxima. Se caracterizó por la ida y venida de terroristas, por el coqueteo de los terroristas con las fronteras, que iban de Siria a Irak, de Irak a Francia, salía de Francia y volvían a Siria. Pasemos, por favor, Jessy. Bueno, el viernes 25 de septiembre se produjo el atentado en París. Se atacó a dos periodistas de la agencia audiovisual Premier Inc. El atacante decía que tenía el objetivo de perpetrar ese ataque contra los periodistas de Charlie Hebdo, porque pensaba que ahí se encontraba Charlie Hebdo. Charlie Hebdo cambia su sede después del el atentado en el 2015, y porque reiteradamente recibe amenazas por parte de grupos terroristas. ¿Pasar a Jessy? Bien, él había dicho, antes de cometer el atentado, se estaba filmando, y dijo, hoy 25 de septiembre yo los voy a condenar a todos. Un video que circuló por las redes, el perfil del atacante es un pakistaní, no tenía ningún vínculo con ningún grupo terrorista. Este enfoque, esta característica, se va a replicar en los atentados posteriores. Y Ahí está, perdón, se me cortó. Pasale a Jessy, por favor. Después, o
posteriormente tiene lugar la decapitación que fue conocida mundialmente cuando el profesor Samuel Paty. Samuel Paty era un profesor que enseñaba en un colegio francés, dictaba clases en la cátedra de instrucción cívica y moral, se hablaba sobre el tema de pena de muerte, de secularismo, de libertad de expresión, de aborto, entre otras cosas, y al momento de desarrollar el tema de libertad de expresión, había mostrado una caricatura que había hecho pública Charlie Hebdo. Recordemos que cuando se produce el primer atentado, el que acabo de mencionar anteriormente, Charlie Hebdo, con motivo de celebración del juicio a los atacantes del atentado en el 2015, había relanzado su caricatura de Mahoma como un símbolo de defensa de la libertad. En este caso, Samuel Paty y el atacante no tenían ningún tipo de vinculación. El que lo ataca es un checheno, había nacido en Moscú, tenía 18 años, y se había comunicado con uno de los padres que había estado ofendido, bueno, cuya hija había presenciado la clase, había estado ofendido por la actitud del profesor y había pedido al colegio que tome represalias. Y también se había manifestado su enojo en las redes sociales. Más tarde, lo que hace el servicio de inteligencia francés es ver esa vinculación que existía entre el joven checheno, que se enviaba mensajes con el señor que era radical, que su identidad todavía no ha sido revelada. Pasa la Ceci. Bueno, también fue un atentado de tono islamista. El atacante era Abdullah A., joven checheno, 18 años, nació en Moscú, había llegado a Francia con estatus de refugiado, no tenía ninguna conexión con Samuel Paty ni con la institución educativa donde el profesor daba clase. Siguiente. ¿Sí? ¿Emi? Ahí está, te había perdido. Paso, ¿verdad? ¿Hola? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, el último tiene lugar el 29 de octubre en Niza. Recordemos que en el 2016 un hombre, un atentado se lo reivindicó el Estado Islámico, un hombre invitó a los transeúntes en lo que se conmemoraba la caída de la Bastilla, el 14 de julio. Bueno, acá vuelve a tener otro ataque el 29 de octubre y los servicios de inteligencia francesa habían determinado que este hombre literalmente había llegado a Niza para cometer este ataque. Es de nacionalidad tunecina, con antecedentes por delitos comunes de violencia y droga. Tres personas murieron y varias resultaron heridas. Entre esas personas, dos mujeres y un sacristán. Emmanuel Macron volvió a calificar el ataque de terrorista islamista. Por favor, sí, pásale. ¿Emi? El presidente, sí, ¿me escuchás? Ahora sí, te había cortado un poquitito. Bueno, el presidente francés hizo su aparición luego del atentado, bueno, asistió al funeral del profesor Paty y dijo que Francia no renunciará a las caricaturas como en apoyo de la libertad de expresión. Obviamente, como vivimos en un mundo muy globalizado, estas posturas, estas declaraciones tuvieron un efecto inmediato en Medio Oriente, cuyas voces no tardaron en llegar. ¿Hasta la Ceci? Y uno de ellos fue el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Él dijo en uno de sus mitines de que, ya que sí han pedido no comprar bienes turcos, yo hago un llamamiento a mi pueblo, no compréis bienes franceses. Sin embargo, en Francia nunca hubo un llamamiento a no comprar bienes turcos, fue una estrategia mediática del presidente turco para consolidar su islamismo dentro de la región. Y bueno, lo que es la relación tensa que existe entre Macron y Erdogan no solamente se dan en el entorno a la libertad de expresión o a los ataques que tuvieron lugar en Francia, sino que se despliega en varios ámbitos. Francis, bueno, uno de los más agresivos que se mostró frente al presidente francés fue Erdogan, quien incluso hasta llegó a decir de que el presidente Macron necesita un test de enfermedad mental por su trato hacia los musulmanes.
Otra variable a tener en cuenta es que Francia y Turquía se enfrentan en varios escenarios internacionales, como el envío de combatientes yihadistas que se encuentran en Siria y los manda Alto Karabaj. Recordemos que se está dirimiendo el conflicto en Nagorno-Karabaj. También los enfrentamientos en territorio francés entre la comunidad turca y los partidarios de Armenia, las tensiones en Libia, Erdogan apoya a Fayez al-Sarraj y Macron a Khalifa Haftar. Y un apoyo también del presidente francés a Grecia y Chipre por las prospecciones de por las prospecciones turcas de hidrocarburos en aguas disputadas del mar Egeo. Siguiente, Jessy. Bueno, acá me he tomado el trabajo de analizar, de diagramar un poco cómo los países han reaccionado a la decisión del presidente francés. En el caso de Qatar, hay una cadena noticias Al Jazeera. En este caso, el presidente, cuando tuvo la intención de comunicarse con el mundo islámico, usó esta cadena y había dicho de que su verdadera intención no era luchar contra el Islam, sino más bien con los islamistas. La Universidad de Qatar también en esta semana se celebraba la Semana Cultural Francesa y han decidido aplazarla por un momento. Después, en Kuwait, más de 400 agencias tomaron la iniciativa de boicotear el turismo musulmán de todos los países del Golfo hacia París. En Turquía ya habíamos dicho que el presidente Erdogan había tomado la iniciativa de boicotear los productos franceses en Turquía y también aparecieron varias imágenes en las protestas de Macron con manchas, disociado, también se incendiaron banderas. En el caso de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, sí condenaron las caricaturas del profeta, sin embargo no se hicieron eco del accionar de los demás países árabes, es decir, que no llegó a materializarse eso. En Irán pasa algo muy, muy particular, me llegó la noticia de que la zona de la embajada donde se encuentra Francia, los mismos vecinos de ahí, habían tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley y hacer que la calle donde se encuentra la embajada de Francia se llame el mensajero de Dios, para que cada vez que a Francia le llegue un mensaje o una carta de algún otro organismo, tenga el nombre del mensajero de Dios. Después en Pakistán, en la ciudad pakistaní de Karachi el domingo, cientos de simpatizantes del principal partido islamista, Jamaat el Islami, quemaron un edificio de Macron. También otro caso que no lo incluí acá fue las declaraciones del primer ministro malasio, que había dicho que los musulmanes tienen la obligación de matar a los franceses. O sea, una declaración muy fuerte. Siguiente, Ceci. Bueno, algunas consideraciones finales. Vemos que en los tres casos los atacantes son inmigrantes procedentes de Rusia, de Pakistán o de Túnez. Y no tienen vínculos con organizaciones terroristas. El accionar de ello está caracterizado por el acceso a armas poco planeadas de fácil acceso, un cuchillo de cocina, un cuchillo de carnicería, y también vemos lobos solitarios. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de lobos solitarios, que nos lleva a creer que un hombre se despierta en la mañana y se lleva a cometer actos suicidas. Sin embargo, no es así. El lobo solitario, como bien decía mi compañera anteriormente, que el Estado Islámico actualmente se encuentre debilitado no significa que haya desaparecido, ni mucho menos la ideología islamista, yihadista. El Estado Islámico mantiene una presencia muy fuerte dentro de lo que es las redes sociales, la plataforma virtual, y hace una propaganda desaccionar. Es decir, aprovecha el descontento de los jóvenes que no tienen ningún proyecto de vida, que no tienen, por la falta de oportunidades laborales, que se encuentran marginados del mercado laboral. Es más, en Francia, muchos autores dicen de que en Francia siempre se beneficia a los que ya están dentro del mercado y no los que ingresan, los que están interesados en ingresar. Bueno, es como un caldo de cultivo muy fuerte para gente que se convierte al Islam y a esta rama en particular. Y bueno, ese no sé si tengo para el tiempo. Muchas gracias, Emi. Te agradecemos muchísimo por la exposición. Realmente un tema muy actual lo que está sucediendo ahora en Francia.
y que lo vamos a ir relacionando con nuestra siguiente exposición, justamente de Juan Schumann, porque él va a hablar de cómo están influyendo las redes sociales en las organizaciones yihadistas, y se relaciona muchísimo con esto del califato virtual que mencionaba Emi hace un momento. Así que los dejo con Juan y seguimos recordándoles que pueden dejar sus preguntas en el chat. Perfecto, Jessy. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, genial. Bien pronunciado mi apellido, así que te agradezco con eso. Hablar es un poco sobre las organizaciones yihadistas, su relación con las redes sociales, como Facebook, Twitter, etcétera. Cómo esto involucra o conlleva la seguridad, digamos, todo en un contexto de la pandemia y el coronavirus. Por lo tanto, te pido si puedes dar a la siguiente diapositiva, Jessy, por favor. Bien, en primer lugar, ¿cómo afectó la pandemia al yihadismo? Yo considero que hay tres líneas para considerar ciertas conclusiones o ciertas. En primer lugar, y también lo podemos relacionar a lo que dijeron los chicos sobre el crimen organizado en el momento, digamos, podemos relacionarlo a que las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad tienen recursos limitados y al principio de la pandemia han estado muy abocados al en mantener la cuarentena, mantener las medidas del momento, etcétera. Por lo cual, tal vez en cierto aspecto se llegó a relegar ciertas cuestiones, como podemos considerar el crimen. En segundo lugar, sobre una tendencia que voy a comentar a continuación, pero que también algo que ya venía desde hace mucho tiempo, la pandemia aceleró los problemas que ya venían formándose. Por lo cual, la digitalización del yihadismo se potenció, básicamente porque había más, la gente pasa más tiempo en las computadoras, en internet, y asimismo también el yihadismo elabora cierto o desarrolla cada vez más sus capacidades en el ciberespacio. Y por último, en cuanto más a lo narrativo, el yihadismo acusa, digamos, de la pandemia como un castigo de Alá Occidente y ciertas publicaciones, etcétera, por lo cual considero que estos tres ejes son los ideales para mantener un análisis del coronavirus y específicamente el yihadismo. Por favor, Jessy. Bien, a lo que decía anteriormente, la pandemia aceleró las tendencias que ya venían existiendo. Cuando hablamos de la organización, ahí me llegó un chat, cuando hablamos de las organizaciones yihadistas en el ciberespacio, no es algo nuevo, no es algo como Facebook ni nada por el estilo, es algo que se remonta a 1980, lo que Selim considera la experiencia de Abdullah Sam, es un palestino, un teólogo, un académico, uno de los fundadores de Al-Qaeda, que innovó grabando sus prédicas, digamos, y difundiéndolas a la comunidad. Por lo cual, acá se empieza a digitalizar en ciertos aspectos del terrorismo en general. Luego, ya en los 90, con el surgimiento de las páginas web verticales, es decir, donde un administrador publica una cuestión, y hay en la otra parte hay lectores que no interactúan más allá de su misma lectura, se continúa elaborándose con ciertos foros que empiezan a publicar, etc. En tercera instancia surgen los foros horizontales, entre comillas, donde empieza a haber cierta interacción, pero no es la interacción que conocemos hoy con las redes sociales que surge, el autor considera que el proceso se da entre 2005 y 2010, pero es algo que sigue hasta hoy en día, en las cuales hay plataformas colaborativas, en las cuales la interacción es mucho más fácil, dinámica, anónima, etc. Por lo cual, este considero que es el desarrollo de las organizaciones yihadistas en el ciberespacio, y lo explico con un poco más de profundidad, digamos, en el informe del observatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Sobre la yihad, particularmente, históricamente estuvo vinculada a un esfuerzo, tiene sus dos facetas, la interna, fase individual, digamos, y la faceta externa. Siempre la faceta externa estuvo la violencia religiosa, la violencia política, a la violencia en sí misma. Digamos, en 2012, dos foros, Al-Fida es un foro que, para el Departamento de Estados Unidos, es un foro que está dentro del núcleo de medios de Al-Qaeda, y Yumuk al-Islam se lo considera como un foro independiente, pero que es muy, muy, muy
es muy, digamos, se mantiene la misma línea ideológica que Daesh. Por lo tanto, estos dos foros, los mismos se sacan comunicados, que Weinman lo cita textual, traducido por supuesto, y lee: cualquier musulmán que intenta hacer la yihad contra el enemigo por una vía electrónica es considerado en un sentido o en otro un mujahidín. Por lo tanto, la legitimidad de la yihad, no solo en esta ocasión, digamos, es ir y cometer un atentado, sino que hoy en día, en el ciberespacio, digamos, también se puede llevar. ¿Cuál es el problema? Uy, hay un caso icónico de este análisis, de esta cuestión. De Khurasani, digamos. Khurasani era un bloguero, lo que conoceríamos como un yihadista, que en el 2019 había estado muy activo en el blog, publicaba, interactuaba, etc. En 2009, en una base de la CIA específica en Afganistán. Por lo tanto, acá lo que vemos, y este caso nos demuestra, es que lo que pasa en el ciberespacio no es que es un caso aislado, sino que también tiene repercusiones en la seguridad de los ciudadanos en general. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y esto en cuanto a la radicalización específica, esto nos trae ciertas cuestiones para analizar. David Garriga, Guitart, a quien cito en el momento, él compara los procesos de radicalización de Al-Qaeda y de Daesh. Fue cambiando. El paradigma tradicional, que es el de Al-Qaeda, una persona hasta que sea miembro de la organización pasaban aproximadamente entre 4 y 5 años. Daesh, por la utilización de las redes sociales y ciertas cuestiones narrativas, los medios de comunicación, diversos factores específicos, en lo que yo más hago énfasis en las redes sociales, eso se aceleró de un modo exponencial, digamos, a entre 8 y 18 meses en promedio. Y no solamente que en esta cantidad de tiempo el candidato, esto considera Garriga, que el candidato, sino que el candidato en esa cantidad de tiempo lleva a cabo una actividad terrorista, un ataque terrorista, o viaja, digamos, al califato en su momento. Estos procesos se aceleraron de una manera abrumadora, y básicamente uno de los principales es la utilización de las redes sociales en los procesos de radicalización. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sobre el fenómeno que también comentaron en la exposición anterior, un hecho particular que la atención es el ataque al Museo Judío de Bruselas en 2014, donde un francés de origen argelino, por sus propios medios, atacó y mató a cuatro personas que estaban en el lugar. Hasta este momento no había una indicación estratégica de Daesh de llevar a cabo a estos individuos, digamos, y formar, pero de modo estratégico, no de modo aleatorio, este tipo de cuestiones. Pero a partir de este hecho específico, Daesh se dio cuenta que pudo capitalizar estas cuestiones, tanto los retornados, o sea, los que vienen del califato, o la gente que se radicaliza mediante plataformas online. Y por lo tanto, si Jessy pones la diapositiva siguiente, por favor. El portavoz de Daesh, Adnani, publica poco antes de aquel atentado que comenté recién en el Museo Judío de Bruselas, y leamos juntos. No, Adnani, el portavoz, lo que dice es lo siguiente: si no eres capaz de encontrar una bala o un dispositivo explosivo improvisado, entonces selecciona al impío, al sin piedad americano o a cualquiera de sus aliados, golpéale la cabeza con una roca, asesínale con un cuchillo por encima con el coche, tírale desde un lugar muy alto, estrangúlale o envenénale, contad con la manera que sea, no preguntéis a nadie ni busquéis su veredicto. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que hay un nuevo estratégico, un nuevo lineamiento en general, que ya no es necesario un ataque terrorista elaborado con mucho dinero, con mucha logística, con muchos recursos humanos, sino que hoy en día con cualquier elementos que podemos encontrar acá, que son de muy simple acceso o de muy bajo costo, podría llevar a cabo un atentado terrorista en cualquier ciudad del mundo. Esto también lo vimos en Nueva York con murieron en un atentado que fueron atropellados, digamos, que andaban en bicicleta, con un auto que es de muy fácil acceso, o un cuchillo que apuesto a que todos tenemos en nuestras cocinas, se puede llevar a cabo un atentado. Entonces, hay una nueva metodología que es la metodología que se considera como de bajo costo, que hay que leerla en consistencia con el tema de las redes sociales. Siguiente diapositiva, por favor.
Gracias, Jessy. Hay un estudio que hicieron García Calvo y Vicente entre 2013 y 2016, en 2017 a todos los detenidos en España entre esos años, actividades vinculadas al terrorismo. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Aquellos radicalizados básicamente online, y acompáñenme leyendo el cuadro, por favor, el 92% se radicaliza en solitario. Esto quiere decir que para los servicios de seguridad es una dificultad mucho mayor, porque ya no hay redes formadas, digamos, donde si conoces a un tipo también ves con quién se relaciona, sino que estos tipos, esta nueva radicalización se da mediante netamente la computadora. Y de esos 92% no tuvieron interacción física con otros sujetos que no sean, digamos, mediante plataformas digitales, pero no asistieron a otros lugares en los cuales estaban fichados por los servicios. Lo cual, esto despierta, teniendo en cuenta lo anterior comentado, que hay un nuevo riesgo, digamos, y es una nueva amenaza. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y a modo de conclusión de este análisis, ¿qué considero yo particularmente sobre lo que? En primer lugar, que el monitoreo de las redes sociales y el ciberespacio en general y de las corporaciones como Twitter, Facebook, Telegram, etcétera, es para detectar y prevenir lo antes posible un ataque terrorista. Eso por un lado. En segundo, en aquellos sitios donde se detectan cierta apología, cierto fomento al yihadismo en general o al provocar un atentado terrorista, interrupción, me refiero a que las plataformas mismas, como comenté anteriormente, las redes sociales, tengan la obligación de censurar, digamos, este tipo de cuestiones para evitar la radicalización de aquellos individuos vulnerables. Y en tercera conclusión, digamos, prestarle atención al concepto de terrorismo de bajo costo. No es indispensable para llevar, digamos, una gran financiación, gran logística o una gran infraestructura global, transnacional, internacional, lo que fuera. Hoy en día cualquier persona de cualquier lugar puede llevarlo a cabo y por eso animo a pensar en esta cuestión y tenerlo en cuenta para los futuros análisis. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Estamos entrando en los últimos 15 minutos de nuestra exposición, de nuestro conversatorio. Vamos a entrar a una parte que vamos a darle la palabra a nuestro grupo de análisis de datos, donde nos van a mostrar una comparativa ya entre 2019-2020 a modo de cierre y algunas perspectivas de lo que podemos esperar para lo que nos queda de este año. Nuestra transmisión tiene que terminar de forma puntual, así que si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando en el chat y podemos quedarnos unos minutitos más aquí en Webex, cerrando ya nuestra transmisión en YouTube. Adelante, chicos. Gracias, Jessy. Yo también soy parte del grupo de análisis de datos. Está conformado por Facundo Ledesma, Benjamín Vinte, Mariano Olivera y los que vamos a presentar, Santiago Robles, que es el coordinador, Kimei Paz, que es de la carrera de Ciencias Económicas y es el especialista en estadística que nos ayudó muchísimo este año. Yo voy a dar, digamos, una introducción muy corta acerca de algunas reflexiones conceptuales, digamos, y teóricas acerca de la actividad terrorista en estos dos años. Pásala, Jessy, por favor. Lo que podemos llegar a decir acerca de la actividad terrorista en estos últimos dos años, sobre todo desde la manera en la que trabajamos en el observatorio, es lo siguiente. Básicamente, nosotros, digamos, desde la manera en la que trabajamos, podemos considerar al atentado terrorista como la unidad mínima de análisis y, si se quiere, el microfundamento del fenómeno terrorista. Si nosotros vamos a relevar datos de los atentados terroristas, es en esos datos y en esa, digamos, en esa forma de ser, digamos, de los atentados es que vamos a encontrar las características principales del terrorismo, ¿no? Y las características que nosotros vamos a indagar en nuestra investigación. ¿Cuáles son estas características? Un atentado es un hecho fortuito, ¿no? Que es, digamos, justamente un suceso que acontece por sorpresa, no es esperado, y justamente por esta razón de ser es bastante complicado y es bastante complejo encarar la investigación del terrorismo,
porque en ciencias sociales lo que usualmente se hace es tratar de buscar procesos, ¿no? Y cadenas de eventos que se entrelacen bien definidamente para poder rearmar, digamos, el mecanismo causal que las mueve. Como tenemos una unidad mínima de análisis, que es un hecho que a primera vista no está entrelazado con otros hechos que, digamos, que acontecen de una manera regular y que no es previsible, la investigación está obligada a tomar, digamos, otro cariz, ¿no? Lo que nosotros vamos a buscar en realidad cuando analizamos el fenómeno del terrorismo como un fenómeno social internacional, van a ser en realidad no eventos, sino contextos, ¿sí? Como creo que hemos demostrado, digamos, durante estos últimos 2 años de trabajo, es que el fenómeno del terrorismo como fenómeno social internacional es un fenómeno que tiene como característica que surge en un entramado complejo de contextos, ¿sí? Un entramado complejo de contextos que pueden ir desde la unidad más mínima hasta desde el contexto de un pueblo pequeño en medio de Siria hasta, digamos, el contexto de una región entera del globo, de un continente, y después también un contexto internacional mucho más amplio, ¿no? O sea, una propuesta, digamos, de análisis, y para acortar, digamos, el tiempo ahora, que yo me aventuro a hacer, es dejar de lado, digamos, la lógica este-oeste o enfrentamiento oriente-occidente, que es en realidad el que más prima en los medios, sobre todo cuando se habla de terrorismo, y tratar de ver desde una lógica norte-sur, ¿no? Desde este paradigma, digamos, cómo el fenómeno del terrorismo internacional se genera, ¿no? Se gesta. Tenemos un sur conceptual, en realidad, porque no corresponde al sur geográfico, que está constituido por los continentes africanos, Medio Oriente, el sur de Asia, y también lo podemos implantar a América Latina dentro de ese conjunto, en donde las principales problemáticas que encontramos, que son las generadoras, las principales contextualizadoras del fenómeno, son la debilidad institucional, por un lado, sobre todo en Medio Oriente, y la problemática del subdesarrollo, sobre todo en África y Latinoamérica, ¿no? Y luego tenemos un norte industrializado, que sería los Estados Unidos, los países europeos más importantes, y en cierta medida también Rusia y China, en cierta medida solamente, en donde justamente nosotros notamos, por ejemplo, y esta es la comparación más grande que hay, en que en este sur, digamos, del mundo, es donde se concentra casi el 95% de los atentados que han sucedido durante estos últimos 2 años. En Europa y en Estados Unidos no, han sucedido muy escasamente, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo, digamos, se articula el problema en esos contextos, en ese entramado complejo de contextos del terrorismo, ¿sí? Pero ahora voy a darle paso a Kimel, que para dar las conclusiones estadísticas, y a Santiago, que es nuestro coordinador, para las palabras finales. Muchas gracias. Bueno, hola. Yo a continuación voy a presentar una serie de gráficos con los datos recabados en estos 2 años. Entonces, lo primero que se muestra acá es un gráfico de torta, donde vemos las víctimas mortales por región según la categoría para el año 2019. Lo que vemos es que para Asia Central y Medio Oriente, lo que han preferido los grupos terroristas es infligir terror sobre los militares y policías, perdón, es buscar como objetivo los militares y policías. En cambio, en cuanto a África, vemos que los grupos terroristas han preferido como objetivo la población civil. En cambio, si vemos a Sudeste Asiático y Oceanía, vemos que es casi igual las dos categorías, pero tenemos acá la mayor cantidad de datos con no discrimina. No discrimina, lo que viene a significar es que cuando se recolecta la información desde la fuente, desde la noticia, vemos que muchas veces se cuenta, por ejemplo, con el título de 6 víctimas, sin dar la categoría nuestra. Entonces, por eso está esta categoría como residual. Lo que vemos también para Europa es que también es significativo las víctimas civiles, y para los pocos datos de América también es un 100% de víctimas civiles. Bien, perfecto. Ahora lo que se muestra a continuación es el total de víctimas mortales entre el año 2019 y hasta agosto de 2020. Lo que vemos es que cada barra tiene un color diferente representando su región. Lo que vemos aquí es que Afganistán representa el primer puesto en la lista, donde tiene un total de 3.531 víctimas mortales.
Esto representa el 31% del total global de las víctimas mortales, esto fue 11.000 víctimas mortales, que vemos que duplica y un poquito más a Nigeria, que está en segundo puesto, y que también representa el 31% total global de atentados en Afganistán, el global. Y que, a su vez, también Afganistán representa el 71% del total de víctimas mortales de su región. Si puedes continuar, Jessica. Bien, ahora pasando a total de atentados, en este gráfico, lo que se muestra es que la región de Asia Central y Medio Oriente se encuentra casi siempre por arriba de las demás. Esto significa que ocurren mayor cantidad de atentados en la región de Asia Central y Medio Oriente. Vemos que el pico para África fue en abril de 2019 y que el pico del año pasado para Asia Central y Medio Oriente fue en mayo. Luego vemos que la curva cae, esto significa que hay menos cantidad de atentados para el tercer cuatrimestre. Y luego vemos, exceptuando por el pico de octubre para el sudeste asiático, y luego vemos que hay un repunte para el primer y segundo cuatrimestre de este año, con el pico en Asia Central y Medio Oriente en abril de este año. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué abril y mayo pueden ser los mayores meses con mayores atentados terroristas. Ahora, si puedes pasar, Jessica. Gracias. Bueno, ahora lo que mostramos a continuación son las tácticas. Las tácticas de los grupos terroristas el primer y segundo cuatrimestre, comparando 2019 con 2020. Vemos abajo el total, que es para atentados de 2019, 675, y para 2020, 694 atentados. Esto quiere decir que, al parecer, o sea, es la misma cantidad de atentados, pero vemos que el 2020 se dieron más. Entonces, los grupos terroristas no estuvieron ausentes en la pandemia. También vemos un descenso por parte del uso de táctica del artefacto explosivo en un 8%, aumentando un 2% en ataque armado y un 4% en emboscada. Ahora bien, si pasamos a la siguiente tabla y nos concentramos tan solo en el mes de abril, que es el mes de interés para nuestro grupo, comparando 2019 contra 2020, vemos que el total es de 113 atentados para el 2019 y 130 atentados para 2020. Entonces, aquí lo que vemos es más presencia en el mes de abril. También lo que vemos es que un descenso significante en artefacto explosivo y ataque armado. Esto da lugar a que haya más atentados en emboscada. Entonces, sí cambió la manera de hacer atentados por parte de los grupos terroristas en la pandemia. Entonces, al final, sí, los grupos terroristas sí mantuvieron su presencia. Muchas gracias, Kimei. Vamos con las palabras finales a cargo de nuestro coordinador de análisis de datos, Santiago Robles, por favor, y ya estamos en los minutos finales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bien. Bueno, primero que nada, en nombre del área de análisis de datos, quisiera felicitar a todo el observatorio y en especial a los grupos de carga de datos porque hemos visto una mejoría exorbitante, diría yo, en relación al año pasado en cuanto a la calidad de los datos y la fiabilidad de los mismos. Primeramente, quiero dar tres conclusiones que son generales en cuanto a lo que dijeron mis dos compañeros. La primera conclusión habla de la frecuencia de actividad terrorista. ¿A qué nos referimos con esto? Primeramente, encontramos que en el primer y segundo cuatrimestre de 2019 hubo en el primero 360 atentados y en el segundo 315. En cambio, en 2020 encontramos que el primer cuatrimestre
registra 381 atentados y el segundo 313. Cuando analizamos los datos según meses, nos encontramos que existe algún tipo de patrón en cuanto a la actividad terrorista a lo largo del año, porque vemos que en los primeros dos cuatrimestres de registro que tenemos, tanto 2019 como 2020, se ve una, digamos, una frecuencia más alta de atentados en comparación con el tercero, es decir, el último del año. Pero especialmente en abril, como bien dijo Kimei, el grupo de análisis de datos digamos, encuentra una cierta importancia especial por el hecho de que siempre ha sido el mes que más atentados ha registrado. Entonces, nos obliga a formular una especie de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que maneja el grupo entonces? Es que las coincidencias con festividades católicas y judías, que son como las Pascuas y el Pesaj, son caldo de cultivo para que los grupos terroristas, especialmente en Medio Oriente y África, encuentren, digamos, estos eventos como un objetivo muy valioso por el hecho de que representan un fuerte valor simbólico, por un lado, ya que son fiestas tremendamente especiales, importantes para las religiones, y conglomeraciones de personas que son una de las condiciones que encontramos en la mayoría de las estrategias. El caso más llamativo lo hemos tenido el año pasado en Sri Lanka, los bombardeos.